Estamos con Gabriela Narváez, la judoka tallarín, que nos representa a nivel nacional en la selección y que ahora el 25 de mayo va a estar viajando a Japón a entrenar junto con una delegación argentina a lo que es la cuna del judo. Primero, gracias por recibirme. Y segundo, bueno, vinimos a explicar más o menos de qué se trata esto. Esto es como una preparación para ya arrancar el ciclo olímpico hacia Río 2016. Consiste en ir 3 semanas a entrenar en, bueno, el lugar, la potencia del mundo, el judo, que es en Japón. Es un sueño para todo el judoka. Todo el judoka olímpico, sí. Es un lugar donde se entrena muy fuerte y tenés que tener preparación física, mental, todo un poco. ¿Cómo te estás preparando físicamente? Bien, muy bien. La verdad que me siento muy bien y tranquila. Confío ciegamente en mi preparador físico y en mi entrenador, bueno, mi papá. Así que nada, tranquila. Hoy en día estás entrenando aquí en el club y en el CENAR. Así es. Entreno en el club Talleres y en el CENAR los entrenamientos donde se entrenan los días de selección. ¿Vas a estar viajando con toda la selección nacional? Solo son el proyecto hacia Río 2016. Ajá. Somos 4, en total 4 chicas. Paula Pareto y otras 2 más en 52 y 63 kilos. Perfecto. Vos, bueno, para también decir, aprovechando, estamos en el tatami de Más Grande de Zona Sur. Así es. Los horarios donde están entrenando aquí. Bueno, entrenamos lunes, miércoles, viernes y generalmente los sábados a partir de las 20 horas. ¿Edades? No hay límite de edad. Pueden entrenar chiquitos, grandes, todo depende de lo que ellos quieran lograr, ¿no? Porque el judo consiste en mucha resistencia física y uno tiene que estar saludable para hacerlo. Bueno, darnos el lujo de estar con una representante de la selección nacional entrenando en un club que es poco común. No, yo creo que el lujo en realidad es tener, bueno, uno de los mejores tatamis de Zona Sur, grandes compañeros, un excelente profesor y un ambiente súper cálido para entrenar. Perfecto. Bueno, ahora lo mejor para el viaje y estaremos esperando las imágenes. Bueno, muchas gracias al Club Talleres y a toda la gente que me apoya y me sigue.